Bueno, mire, son cantidades mínimas las que se están devolviendo. Lo que hay que someter a consideración es básicamente que el Partido de Acción Nacional, con bombo y platillo, ha anunciado que se han ganado algunos amparos. Pero bueno, miren, esto no merma los ingresos municipales. Por el contrario, nosotros consideramos que esto es con fines solamente electorales, políticos, y lo que quieren los integrantes del Partido de Acción Nacional, pues son tres cosas: foro, foro y foro. Con tal de salir a la palestra, con tal de decirle a la ciudadanía que están defendiendo las causas de los juarenses. Y bueno, esto bajo ninguna circunstancia es permisible. Por el contrario, no se vale lucrar con este tipo de hechos o de acontecimientos. Hoy que ganan algunos de los amparos, vienen a la presidencia municipal a anunciar con bombo y platillo que han ganado algunos amparos. No se vale bajo ninguna circunstancia lucrar con este tema. Lo que hay que poner a consideración es una simple y sencilla razón. A Juárez se le está privando, si es que se termina así, de una cantidad importante de recursos, no por los amparos, por lo que comentan ellos de que se quite esta contribución especial o tenencia municipal, que son del orden de los 100 millones de pesos estos recursos. Entonces, son recursos que los juarenses necesitamos, son recursos que van a inversión pública, y el hecho de que los mismos no vayan a la inversión, pues lógicamente va a redundar en que vamos a tener que recortar de alguna parte la inversión.